Hola, estamos muy contentos porque hoy estamos sacando a la luz el concurso para las viviendas urbanas inclusivas sostenibles, conocidas como BUIS. Es un concurso en el que todos los profesionales de arquitectura e ingeniería del país pueden colaborarnos en generar modelos que logren subsanar los problemas que tenemos de vivienda social en escala pequeña, en proyectos de 3, 4, 5 y hasta 6 condominios. Tienen que estar en sitios urbanos en donde se puede desarrollar cerca de escuelas, cerca de núcleos de parques y espacios en donde las familias que traslademos ahí puedan vivir una vida urbana. Requerimos fuertemente dejar de hacer asentamientos horizontales fuera del Valle Central y necesitamos repoblar todos los centros y distritos urbanos del cantón. Por lo tanto, invitamos de manera muy emocionados para que todos los profesionales de arquitectura y ingeniería de Costa Rica y todos los que tengan tanto empresas de diseño y construcción participen en este concurso que hoy estamos sacando a la luz con ayuda de muchos colaboradores y del Estado en sí. Muchísimas gracias y espero que puedan participar. Ciertamente la situación mundial necesita de nuevas ideas para el cual las ciudades sean más sostenibles y sean más amigables con el ambiente. Con la participación del banco en este premio, lo que queremos es que vengan nuevas ideas que sean replicables, escalables, se puedan aplicar no solo en la región centroamericana, sino a nivel mundial. Es un modelo importante para mejorar el acceso al suelo y además la renovación de las ciudades, y esto entonces lo que busca es tener un compendio de potenciales proyectos que eventualmente puedan ser utilizados por empresas, profesionales, para ser ejecutados. Es una herramienta que permite un mejor aprovechamiento del suelo, igualmente nos permite aprovechar la existencia de la infraestructura y los servicios básicos, a su vez es un mecanismo para densificar principalmente en áreas excesivamente pobladas. Por otro lado, esta iniciativa viene a contribuir a la generación de empleo de pequeñas y medianas empresas, a la vez que nos permite fortalecer las acciones para la reactivación económica y la generación de empleo. Muy buenas tardes a todas y todos. En nombre del Colegio de Arquitectos, de la Comisión de Concursos y del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, reciban todas y todos una cordial bienvenida al taller explicativo del concurso arquitectónico de modelos BUIS Costa Rica. Para lograr desarrollar este concurso, se desarrolló una alianza entre MIVA, el BAMBI, la MUCAP, el Grupo Mutual, la Fundación Costa Rica Canadá, Copia Alianza, CEFIA, BCIE, Colegio de Arquitectos y Finanvivienda. Ahora tengo el honor de presentar a mi compañera el día de hoy en el webinar, la arquitecta Dania Chavarría Núñez, máster, licenciada en arquitectura de la Universidad de Costa Rica, máster en diseño urbano, máster de vivienda, equipamiento social y miembro de la Comisión de Hábitat y Vivienda. Dania, te damos un espacio para saludar al público. Muchas gracias, Eric. Bienvenidos a todos y todas a este evento donde esperamos poder aclarar cualquier duda que tengan sobre el concurso y que quede absolutamente claro y preciso para que puedan desarrollar de la mejor manera los proyectos con los que van a estar participando. Eric, muchas gracias. Quedo atenta a la presentación. Gracias, Dania. Y por mi parte, permítanme presentarme, soy el ingeniero Eric Mata Abdelur, soy licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica, tengo un posgrado en Gobierno y Políticas Públicas y una maestría en Administración de Empresas. Actualmente laboro como asistente en la Dirección de Operaciones del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Es un gusto saludar a todas y todos los que nos acompañan el día de hoy por medio de las redes sociales. A continuación, les compartiremos unas palabras de la ingeniera Irene Campos Gómez, quien es actualmente la ministra de Vivienda y Asentamientos Humanos y la presidenta del Banco Hipotecario de la Vivienda. Proyectaremos un video de donde. Gracias. Un gran saludo a todos los que nos acompañan hoy en el concurso de vivienda urbana inclusiva y sostenible. Esta es una modalidad de vivienda que impulsa el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos en conjunto con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y el Banco Hipotecario de la Vivienda. Esta es una modalidad que busca la renovación urbana, encontrar espacios en las ciudades que son viables para viviendas,
en sitios adecuados con servicios públicos y cerca de empleos. Para nosotros es importante la participación de la mayoría de los profesionales en ingeniería y arquitectura que quieran darnos propuestas en este tipo de vivienda. Agradecemos las palabras de Irene y a continuación comenzaremos con el taller, para lo cual iniciaremos con la proyección de la siguiente presentación. Damos la palabra a la arquitecta Dani. Muchas gracias, Eric. Bueno, vamos a compartirles aspectos generales con respecto a esta modalidad y también pues algunos de los considerandos o variables más importantes relacionadas con la misma. Es importante recalcar que esta modalidad surgió del trabajo, como dijo Eric, intersectorial e interinstitucional hace aproximadamente unos 3 años y medio, casi 4. Entonces es un proyecto que tiene pues bastante trabajo detrás y que hemos venido impulsando con el apoyo tanto de la ministra de Vivienda, doña Irene Campos, como del gerente del BAMBI y en su momento don Olman, director ejecutivo del CEFIA, y ahora don Guillermo Carazo. Agradecemos a todos ellos por su colaboración en este esfuerzo y por creer, bueno, en la modalidad también. Y agradecemos también al sector privado que ha sido parte también de esta iniciativa, que ha puesto, pues podríamos decir que una de las partes más importantes, que es el ejercicio ya en escala 1-1 de el prototipo, el primer prototipo y el segundo prototipo que se están desarrollando con respecto a esta modalidad. Si gustas pasarme la... Bueno, básicamente nos encontramos desde hace ya bastante tiempo, y creo que esto no es nuevo, con un reto por resolver, y es el tema de la vivienda urbana. Hay algunos mitos con respecto a las zonas urbanas y a la disponibilidad de suelo en las zonas urbanas. Y muchas veces se ha dicho que la ciudad se encuentra saturada, que no hay terrenos disponibles para desarrollar vivienda, y mucho menos vivienda de interés social, y que los terrenos no tienen un precio razonable. Cabe recalcar que algunas de estas aseveraciones son ciertas, no obstante, haciendo una revisión un poco más profunda y pragmática de estos elementos, caímos en cuenta en que esta era una realidad que podría visualizarse de una manera distinta. Por lo tanto, tal y como vemos en la siguiente diapositiva, partimos entonces de este análisis de una localización inconveniente de la vivienda, donde nos encontramos suelos suburbanos o rurales que han empezado desde, bueno, quizá no desde hace poco, a presentar grandes concentraciones habitacionales en los límites o en las afueras de las áreas urbanizadas, y nos encontramos con cantones urbanos que se han abandonado o donde se ha cambiado el uso residencial principalmente por otro tipo de usos, se han deshabitado las áreas céntricas, y esto ha llevado a un desaprovechamiento de la oferta de infraestructura y de servicios y equipamientos existentes. Esto, por consiguiente, si lo sumamos a lo anterior, nos ha llevado a repensar que, si bien es cierto, la ciudad parece saturada, la podemos ver nuevamente, y al mirarla nuevamente, esta ciudad, siguiente diapositiva, Eric, resulta que nos encontramos con que en realidad tenemos las siguientes condiciones: segundos, terceros y cuartos pisos sin construir, esto es, ciudades que tienen posibilidades de crecer en altura, pero donde tenemos construcciones únicamente de un nivel, y en el mejor de los casos de 2 niveles. Esto le da un alto potencial de crecimiento vertical, y estos
pisos no construidos se convierten en ese espacio que creíamos que no estaba disponible dentro de la ciudad. Y además, nos encontramos con una gran cantidad de viviendas, no solo de un nivel, sino que en condiciones de deterioro, lo que es clave para entrar en consideraciones de renovación urbana. Entonces, básicamente, estos tres elementos nos han llevado a motivar el modelo o la modalidad de vivienda urbana inclusiva y sostenible, que en su momento se llamaba 4x1 porque era precisamente multiplicar el suelo cuantas veces nos permitiera la norma, ¿verdad? Pero hablábamos de no más de 4 pisos, pensando en viviendas de interés social que no requirieran ascensor o elevador. Y bueno, la motivación, como se las mencionaba hace un momento, pues eran, entre otros temas, esta dificultad de acceso a terrenos asequibles en áreas urbanas, este desarrollo de las viviendas en áreas periféricas de la ciudad, lo cual implica largos desplazamientos y altos costos de infraestructura, y este modelo de ciudad de baja densidad extensiva que ha sido discutida extensamente en muchos foros, que es desarticulada y segregada. Los objetivos entonces de la modalidad han sido planteados en cuanto a la ampliación de la oferta de vivienda dirigida a población de extrema necesidad y clase media. Esta vivienda bien localizada y con acceso a espacios públicos, servicios e infraestructura urbana. Promover así un uso eficiente del suelo urbano. Y con la intervención en estas zonas en deterioro o decadencia, renovar, repoblar y reciclar áreas urbanas que se encuentran en estas condiciones, fomentar la inclusión social y el derecho a la ciudad cuando estamos hablando de incluir a poblaciones de distintos estratos sociales e incentivar la participación de profesionales independientes, microempresas y pymes en esta modalidad, lo cual consideramos que puede ser un gran elemento de reactivación económica y, bueno, parte la idea del concurso. Esta modalidad es el resultado, como les decía en un inicio, de un proceso interinstitucional e intersectorial donde se ha trabajado no solo en el análisis, sino también en reformas normativas, en temas de conceptualización, en el trámite, como les decía, de proyectos ya dentro del sistema para entender cuál es el proceso, cuál es el paso a paso que hay que seguir para concretar, obtener el permiso de un proyecto como estos. Y desde el año 2018 se ha participado desde el Ministerio de Vivienda, Asentamientos Humanos, el BAMBI, el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos, el INBU y el sector privado, uniéndose en los últimos años otros actores. La propuesta es básicamente entonces lo que mencionaba hace un rato, esta posibilidad de crecer en mediana altura nos lleva a tener otra oportunidad, que es aprovechar las edificaciones deterioradas o las que se encuentran en terrenos ociosos, en áreas urbanas, pudiendo así generar una mixtura social y haciendo un uso eficiente del escaso suelo urbano, escaso y caro suelo urbano. Entonces, básicamente partimos de estas dos imágenes, que son los terrenos que en su momento fueron adquiridos para desarrollar los primeros dos proyectos piloto, donde lo que se planteaba o plantea es la construcción de 2, 3 y hasta 4 pisos. Se desarrollaron una serie de estudios en cuanto a los lineamientos para las tipologías de vivienda que se podían utilizar para esta modalidad. Y bueno, la conclusión fue que básicamente tenía que ser una modalidad en condominio. Se estudiaron diferentes configuraciones de lotes con diferentes anchos, fondos, frentes, y qué posibilidades había de desarrollar áreas de parqueo, áreas comunes, cuántas unidades se podía desarrollar en cada una de ellas. Esto con el fin de entender
que la modalidad no solo consiste de que se pueda desarrollar a nivel de área las viviendas, sino también de que tiene que contar con una factibilidad financiera que permita al que desarrolle este tipo de proyectos, pues, ganar también. Para que un terreno sea apto para esta modalidad, debe contar con algunas características especiales, principalmente, bueno, que sea de uso residencial, para condominio residencial, vertical o mixto. La altura, hemos definido que sea mínimo 3 niveles. La densidad recomendable, la cual dependerá del tamaño del lote. Ponemos un ejemplo, en un lote de 200 metros, la densidad en habitantes por hectárea debería permitir ubicar al menos 3 unidades. Ese es el mínimo que consideramos apropiado para hacer nuevamente rentable el proyecto. Debe contar con disponibilidad de agua, tomando en cuenta cuáles son los planes de desarrollo del acueducto, de la SADA o del AIA, porque parte del trabajo ha sido entender específicamente cuáles son las zonas con mayor disponibilidad, bueno, con disponibilidad más bien de agua potable, o que se encuentran en verde en este momento en los planes de desarrollo del AIA. Deben contar idealmente o de manera preferible con cobertura del sistema sanitario, estar ubicadas en el cuadrante urbano. Y nos planteamos un área con un rango meta de al menos 120 metros a 250 metros cuadrados. Podemos trabajar con áreas mayores también, dependiendo del diseño y, repito, de la factibilidad económica del proyecto. Esto en virtud de que entre más grande sea el terreno, y estamos hablando de terrenos urbanos, pues más alto será el costo. El frente mínimo de 6 metros, hay casos menores que se podrían analizar en función de que la normativa vigente en el municipio donde se desarrolle lo permita. También el valor de suelo, se han definido una serie de precios asequibles, ¿verdad? Hay un rango ya también determinado de cuál podría ser el valor máximo a pagar en cuanto al suelo urbano. No podemos pensar en que vamos a tener lotes de cualquier precio. Y es muy importante en cuanto al contexto que el área urbana en la que se ubique el proyecto tiene que ser un área que ojalá no esté haciendo en ese momento un uso eficiente del suelo, que esté deteriorada o en desuso, lo cual nos permitirá que el proyecto se convierta en un proyecto de renovación o de regeneración urbana. Adelante. Esta cartografía que vemos acá, bueno, básicamente lo que mostraba eran los lotes con áreas menores a 250 metros cuadrados en los 4 distritos centrales de San José. Este había sido un estudio elaborado para la Municipalidad de San José por el Consorcio Tecnalia, precisamente buscando analizados y, bueno, localizados cuáles eran estos terrenos que tenían disponibilidad para este tipo de vivienda. En la siguiente imagen, lo que vemos son las zonas potenciales para proyectos de la modalidad BUIS en cantones que se encuentran fuera de la GAM. Esto analizando también los aspectos que señalaba ahora en cuanto a las características que deben de tener los terrenos para esta modalidad. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el área de Ciudad Quesada, Guasarca, La Marina, Río Cuarto. O sea, este fue uno de los análisis que se hizo, pero esto es como ejemplo, también se hizo en otras zonas, ¿verdad? Por ejemplo, utilizamos el Cantón de San Carlos. Es definitivamente indispensable para nosotros que cumpla, y para la comisión y para quienes hemos trabajado en este proyecto, que cumpla con ser compatible con el desarrollo orientado al transporte. Esto precisamente porque lo que buscamos es el desarrollo de proyectos
que no requieran precisamente del uso del automóvil y que más bien se apoyen en el uso del transporte público. Y por eso cuando se hizo la identificación de las zonas prioritarias de intervención, se definieron a partir de las posibles ubicaciones de las líneas o los ejes del proyecto de sectorización de transporte público modalidad autobús, así como del proyecto de tren eléctrico. Esto con el fin, como les decía, de que la modalidad corresponda con este deseo de que este desarrollo se oriente efectivamente al transporte público. ¿En qué consiste? Pues es básicamente una forma innovadora de conceptualizar y desarrollar proyectos dentro del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda o Clase Media, y queremos recalcar que no fue concebido únicamente como para vivienda de interés social, sino que también entendimos que podía convertirse en una solución para clase media mediante proyectos de pequeña huella, que aprovechando pequeñas viviendas o pequeños lotes que están subutilizados en la ciudad pudieran multiplicar el suelo urbano. Entonces nos encontramos con estos ejemplos donde tenemos 3x1, se multiplica el área del terreno 3 veces y tenemos una vivienda por nivel. 4x1, tenemos también una multiplicación del suelo, pero esta vez con 4 niveles. 4, 5 o 6x1 son 4, 5 o 6 viviendas ubicadas entre el frente y el fondo en 2 y 3 niveles, o sea que hay una combinación de los anteriores. Y también se ha pensado en modalidades que tengan usos mixtos, donde vemos el uso comercial en primer nivel y viviendas en segundos y terceros niveles o hasta cuartos niveles. Esto pues es un resumen bastante general, pero básicamente el modelo de gestión se ha planteado en etapas. En la etapa 1 se trabajó en los proyectos demostrativos, tanto en la selección de los terrenos como en el desarrollo de los planos, y se generaron una serie de muestras, una guía de diseño de los planos tipo. En la etapa 2 se desarrolló la estrategia de promoción de proyectos particulares para el público en general. Tuvimos varios webinars donde participaron desde entidades autorizadas hasta empresas, profesionales, etcétera. Básicamente esta etapa lo que buscaba era la apertura a la participación de los desarrolladores y empresarios en de este tipo de modalidad. Y en la etapa 3, que es básicamente en la que nos encontramos en este momento, lo que se está trabajando es la incubación de empresas y proyectos particulares. Y tenemos una gestión de coaching importante, de manera que queremos que se convierta en una modalidad que dé apoyo al empleo y a la reactivación económica del sector vivienda. Tenemos también o contamos con una caja de herramientas, las cuales pueden ser consultadas en la página del MIBA, que básicamente consisten en la ficha de selección de terrenos, que es la que nos permite a partir de diferentes criterios decidir si un terreno es útil o no para esta modalidad. La guía para el diseño de proyectos también se encuentra disponible en esta fuente. Contamos con el visor también de zonas idóneas priorizadas. Este visor nos va a permitir también poder entender dónde creemos que se debe de desarrollar primero este tipo de proyectos. Tenemos un visor, en el visor también las zonas potenciales. Estas son zonas que estarían en una segunda línea, digámoslo así. Se encuentra también una calculadora de estimación financiera, que está lo que nos permite es hacer un cálculo rápido para entender si el proyecto de alguna forma es viable o no financieramente. Y además la estrategia de coaching y seguimiento. Bueno, este es un ejemplo de la ficha de selección de terrenos, donde lo que se hace es un análisis de mercado y parámetros urbanísticos. Aquí lo que vemos es dónde se ubica la propiedad, si tiene, cuál es el radio de influencia, por ejemplo, en este caso de las paradas de tren.
Entonces, si los terrenos de uso residencial o mixto están ubicados en esta zona, si los terrenos o el sitio es un terreno baldío o es más bien una casa en deterioro, y también se hace una análisis relacionado con el uso de suelo específico de cada zona. Y aquí vemos cómo en la ficha podemos ubicar una serie de información desde la longitud del terreno, el frente del terreno, el área, etcétera, logrando con esto poder definir a partir del estudio de varios terrenos, que fue lo que hicimos al inicio, analizar aproximadamente unos 30 terrenos, poder definir cuáles eran los que tenían prioridad de intervención porque cumplían con la mayor cantidad de variables analizadas. Y bueno, dentro de la caja de herramientas, les decía, tenemos esta guía para el diseño de proyectos, que es un compendio de todas las experiencias adquiridas que se han logrado a través del diseño y desarrollo de los proyectos piloto de esta iniciativa. Se construyó un documento donde se incluyen los rechazos frecuentes aportados por bomberos, el AIA, el Ministerio de Salud y el IMBU. Y se debe tener presente pues, que cada proyecto va a presentar condiciones especiales y de legislación diferentes, por lo que cada uno debe de analizarse como un caso individual. Esta guía es una base sobre la cual pueden iniciar el diseño. Lo que pretende es brindar pues, consejos y buenas prácticas, pero no es una guía que excluye el resto de la normativa, principalmente cuando hablamos de diferentes municipios. Y bueno, aquí vemos cuál es el contenido de esta guía. Y este es un ejemplo también del visor de las zonas idóneas priorizadas, donde podemos visualizar que tenemos una serie de circulitos alrededor de las paradas de tren. Tenemos también diferentes usos, diferentes condiciones técnicas y restricciones. Entonces, con este visor, el cual, digamos, en este momento pues, es una imagen, no puedo acercar ni alejar, pero en el visor se puede manipular y pueden acercarlo o alejarlo y así encontrarse características específicas de los terrenos que están ubicados en estas zonas. Y estas serían las zonas que tienen de momento mayor prioridad en cuanto a posibilidades de desarrollo para esta modalidad. Y bueno, aquí vemos un zoom, digámoslo así, de estas zonas idóneas priorizadas. Entonces, dentro de la GAM, algunos de los requisitos o criterios que esperamos que cumpla, que esté ubicado dentro del anillo de contención de la GAM, dentro también de la cobertura de la red sanitaria de la AIA, además dentro del radio de 900 metros de las estaciones de tren y cercanías de principales corredores de transporte en autobús, y que el plan regulador permita en su zona el uso mixto, ya sea residencial, comercial o residencial, para construcciones de 2 a 4 pisos. Dije anteriormente que, bueno, se prioriza que sean de 3 pisos para arriba, y otro elemento que surgió conforme íbamos avanzando en el trabajo fue la posibilidad de que estos terrenos se encuentren dentro de un distrito prioritario según la estrategia Puente a la Comunidad. Cuando las zonas se encuentran o los terrenos se encuentran fuera de la GAM, se espera que sea una ciudad cabecera, ojalá con red sanitaria de la IA, que el plan regulador también permita en su zona mixta, residencial, comercial y residencial, construcciones también de 2 a 4 pisos, estar en un cantón prioridad 1 de la estrategia de atención de emergencia y gestión de riesgo en vivienda de asentamientos humanos, y estar también dentro de un distrito prioritario Puente a la Comunidad. Y bueno, aquí vemos de nuevo una imagen del visor de zonas, pero esta vez de zonas potenciales, no de zonas priorizadas,
que estas son zonas que, como les decía anteriormente, pese a no contar con red sanitaria de alcantarillado, tienen las demás facilidades regulatorias de servicios y criterios de priorización, por lo que se señalan como zonas donde se podría realizar este tipo de proyectos. Y nuevamente tenemos una serie de criterios, pero ya ahora para las zonas potenciales y para no alargar mucho esta parte de la exposición, pues básicamente que estén en la GAM, dentro del anillo de contención, también cumplen con el tema del radio de 900 metros de las estaciones del tren, que tengan un sistema de transporte público troncal o sectorial y que el plan regulador también permita en su zona mixta residencial y comercial construcciones de 2 a 4 pisos y la ubicación en un distrito prioritario. Y si están fuera de la GAM, lo que cambia es que sea una ciudad o centralidad urbana con disposición de servicios básicos. El resto se mantiene igual. Y esta calculadora de estimación financiera de la que les comentaba hace un rato también, bueno, este es el ejemplo que también pueden descargar de la página del MIBA. Es una herramienta básica, efectivamente puede ser que ustedes cuenten con herramientas un poco más desarrolladas, pero nos permite conocer de manera preliminar los costos constructivos y financieros que van a tener el proyecto, así como su flujo y rentabilidad esperada. Esto asociado al desarrollo de un proyecto bajo la presente modalidad. Para desarrollar esta estimación financiera hay que tener una base del perfil del proyecto, las dimensiones, la cantidad de unidades a desarrollar, si se va a contar o no con financiamiento, el costo por metro cuadrado, entre otros. Y entonces se analiza una prefactibilidad financiera sobre el proyecto y esto permite que se tome una decisión un poco más respaldada en cuanto a la realización o no del proyecto de una manera preliminar. Y bueno, ¿por qué creemos que tiene sentido este proyecto? Precisamente porque da la oportunidad de que los habitantes tengan derecho a la ciudad y sus oportunidades, lo cual a su vez la convierte entonces en una sociedad más inclusiva y sostenible. Se maximiza el uso de la infraestructura existente y el espacio público, reducimos los desplazamientos y la huella de carbono por consecuencia, y además porque permite repoblar, regenerar la ciudad, los centros de ciudad, reemplazando el modelo de baja densidad y mejorando así la calidad de vida de las personas que viven en la ciudad, y contando con cercanía a servicios, a equipamientos, entre otros, y reduciendo además de manera importante el impacto que tiene un proyecto social en la ciudad. Si gustas, bueno, ¿puedo exponer esta? Dania. Sí, claro, Erika, adelante. Disculpa la interrupción. Esta es una estimación que hemos hecho para poder estimar, valga la redundancia, la cantidad de del impacto de empleo que se podría generar. Entonces hay algunos factores que se han desarrollado a través del Ministerio de Vivienda y las cámaras. Entonces, poniéndose una meta, por ejemplo, el país de 100 proyectos en 12 meses, ¿verdad?, podría generar esos metros cuadrados de construcción con ese monto económico de 9.900 millones y generando empleos indirectos alrededor de 1.000 empleos directos por año y 750 empleos por año y apoyando aproximadamente a 50 pymes. Entonces, ese era para comentarte de dónde era que salían esos factores. Si gustas, puedo retomar un poquitito por acá. Adelante, Eric. Ya queda la presentación en tus manos. Gracias, Dania. Disculpa. La lógica, entonces, es que las empresas, a través de este modelo WIS, puedan trabajar con una lógica de tubería de proyectos, que es estar construyendo un WIS, pero estar
comprando o negociando el BUIS que voy a construir dentro de 2 años y estar buscando el lote del BUIS que voy a construir dentro de 3 años. De esa forma siempre estaríamos con los proyectos siempre llenos, autogenerando ese empleo. La caja de herramientas, ¿verdad?, que les mencionaba Dania, todo eso está a disponibilidad de todos los participantes del concurso en la página del MIVA. Inclusive hay una sección de preguntas y respuestas frecuentes. Acá les mostramos un poquito los pasos de cómo se lleva a cabo un proyecto de estos. Sabemos que muchas y muchos de ustedes son del área de la tramitación de proyectos, entonces conocen cómo se llevan a cabo los proyectos, pero estos son los pasos que van tomando estos proyectos en el sistema. Y aquí algunas imágenes de los proyectos piloto que se han desarrollado. Específicamente el de la derecha ya está en construcción y el de la izquierda está en gestión de permisos. Lo anterior que habíamos presentado, y muchas gracias a Dania por la exposición tan clara, es el concepto BUIS en general, ¿verdad? Tal vez es oportuno aclarar que para el concurso estamos haciendo una simplificación en cuanto a que no hay que ir a buscar un lote en particular, ¿verdad? Si ustedes leen las bases del concurso, en el concurso lo que hay es un lote de la misma dimensión para todos los participantes, entonces con esto no se da el esfuerzo de ir a buscar un lote, sino lo que más se privilegia en el concurso es el esfuerzo del equipo por hacer un diseño de un BUIS. Sí hay que contextualizarlo en una zona, como lo vamos a explicar ahora más adelante, pero no hay que ir a buscar exactamente el lote y exactamente saber cuál es la casa. Si lo pueden hacer, enhorabuena. Pero como sabemos que el tiempo no es tan extenso para el concurso, la idea es que ustedes elijan la zona a nivel de cantón y distrito. Entonces, a partir de este momento en la exposición, de todo el concepto tan amplio que nos explicaba mi compañera Dania, vamos a puntualizar en qué es el concurso que desarrollamos junto con la Comisión de Concursos del Colegio de Arquitectos. Entonces, acá esta es la publicidad que hemos estado haciendo del concurso. Básicamente, lo que queremos es promover la modalidad BUIS y presentar ideas de anteproyectos, ¿verdad?, donde lo que queremos es contar con el esquema arquitectónico y algunas lógicas estructurales y lógicas de instalación del edificio. Cuando decimos lógicas estructurales es por lo menos que la persona proponga que el edificio se podría construir con tal sistema constructivo, ¿verdad? No es que haya que hacer un diseño estructural, ni mucho menos. Y por dónde deberían viajar las instalaciones del edificio, sin que haya que incluir ni incurrir en planos ni diseños finales. Entonces, el objetivo del concurso, ya mi compañera Dania habló del objetivo de la modalidad BUIS y ella expuso cuáles eran los objetivos de la modalidad BUIS como una política país, ¿verdad? Ahora los objetivos del concurso es precisamente incentivar los proyectos en la modalidad BUIS, darla a conocer para que más personas puedan pensar que esta es una opción en la que les gustaría desarrollar proyectos, autogenerarse trabajo, como lo mencionábamos con la tubería de proyectos, y tratar de lograr, por otro lado, ciudades más sostenibles, más sustentables y pues con mayor acceso a todos los estratos económicos. Entonces queremos difundir la modalidad BUIS, queremos mejorar la oferta de vivienda, aportar a los esfuerzos de regeneración y repoblamiento, contribuir a las posibilidades de reactivación económica y propiciar modelos de desarrollo de vivienda que resulten en ciudades más sostenibles. ¿Quiénes pueden participar? Bueno, todo esto son extractos de las bases del concurso. Como coordinador principal, una persona arquitecta será quien realice la inscripción y fungirá como el coordinador del equipo. Luego, una persona ingeniera civil o ingeniera en construcción, y además motivarlos a que incorporen a otras personas en el equipo, como pueden ser ingeniería eléctrica, topográfica, mecánica, ingeniería de mantenimiento industrial, electromecánica, y también estudiantes de ingeniería y arquitectura. Son bienvenidos todas y todos ellos a participar dentro del equipo.
pero no podrían faltar el miembro 1 y el miembro 2, que esos sí son la base del equipo. ¿Cuál es el proceso? Bueno, de igual forma que otros concursos que hemos lanzado desde el Colegio de Arquitectos y el Colegio Federado, los pasos son inscribirse, obtener las bases del concurso para estudiarlas. Todo lo que hoy explicamos se explica con mayor detalle ahí. Diseñar y crear mi propuesta, presentarlo, ser evaluado por el jurado y procederemos con la premiación y el reconocimiento de las propuestas. Tenemos un correo al que ustedes pueden enviar consultas, las cuales estaremos recibiendo hasta los últimos días en que se hagan las recepciones de los proyectos. Hay algunos premios que nos hemos esforzado por buscar patrocinios y apoyos, entonces el proyecto ganador estaría adjudicándose un premio de $2,250, una mención especial de $750. Esta mención especial lleva un esfuerzo especial. Además de diseñar el modelo WIS, la persona que gane tiene que haber hecho un diseño dentro de ese modelo WIS. Recordemos que el WIS, como explicaba mi compañera Dania, es un pequeño condominio de hasta 6 unidades. Entonces, alguna de esas unidades debería ser diseñada para familia numerosa, que según especificaciones del BAMBI son 5 miembros o más. Y otra solución, fíjense que dije y, no dije o, ¿verdad? Entonces, una para familia numerosa y otra para vivienda para adulto mayor, que hay ciertas normas que se siguen. Entonces, esa participante que logre en su proyecto WIS incorporar una solución de cada tipo de las que menciono, podría estar participando en la mención especial de $750 si fuera que no fuera la persona ganadora. Además, a las mejores tipologías 1, 2 y 3, y ahora las voy a mostrar en diagramas, se les estaría también dando un premio como mención honorífica de $300. Aparte de eso, a los mejores diseños, a estos, se les estaría incorporando en un compendio de los diseños más destacados en la modalidad WIS que estaría produciendo el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos y se les estaría dando difusión a través de las redes sociales a las personas ganadoras. Algunos aspectos importantes que tomar en cuenta ya específicamente para el concurso. Bueno, estas son las tipologías que ustedes pueden seleccionar, como las explicaba la arquitecta Dania, ¿verdad? Es un edificio con 3 unidades, el que se podría llamar tipología 3x1. Hay una vivienda por nivel. Esto puede ser un lote tal vez un poco más pequeño, ¿verdad? Pero recuerden que no estamos yendo a buscar el lote. El lote viene especificado en sus dimensiones, en las bases del concurso. Luego la tipología 4x1, que son 4 niveles, una vivienda por nivel. Aquí tomando en cuenta que hay ciertas precauciones que el Departamento de Bomberos solicita para estas viviendas y muy probablemente ellas vayan a requerir un sistema de rociadores o un segundo medio de egreso. Entonces, eso para que lo tomen en cuenta es lo que hace la diferencia de 3 pisos a 4 pisos. En 3 pisos, pero con la modalidad 4, 5 o 6 por 1, como mencionaba también la arquitecta Dania, son proyectos de 4, 5 o 6 unidades que tienen unas ubicadas al frente y otras ubicadas atrás. Entonces, ustedes seleccionan alguna de estas tipologías en las que quieren participar. Si les va bien, se pueden ganar el premio mayor. Si además de seleccionar la tipología, ustedes incluyen una solución para familia numerosa y otra para familia adulto mayor, están también participando en la mención especial de los $750. Y si no ganaron en esas, pero su proyecto destaca en la tipología, entonces estarían ganando esos premios mencionados anteriormente para cada tipología. Algunos aspectos importantes, bueno, hay que tomar en cuenta que las viviendas que normalmente el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda financia son viviendas que miden 42 metros cuadrados y 2 dormitorios. Y aquella otra que se vaya a seleccionar para familia numerosa sería más de 5 o más miembros, sería una vivienda de 50 metros cuadrados y 3 dormitorios. En las bases del concurso
hay un programa arquitectónico sobre los tipos posibles de familias que habitarían estas viviendas para que las personas sepan quién es el cliente meta para el cual están diseñando sus viviendas, el usuario meta. Para vivienda adulto mayor hay una serie de circulares o reglamentaciones que el BAMBI ha emitido para ver cuáles de los aspectos de la ley 7600 en el BAMBI son considerados como familia, para vivienda para adulto mayor. Entonces, normativa general que hay que considerar, esa solución que vayamos a presentar debe cumplir con la directriz 27 del MIBA. Toda esta información está disponible para ustedes en un drive que el concurso ha consolidado. Para saber cuál es la directriz 27, esta nos habla de materiales, especificaciones de las viviendas, del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Luego, normativa general, como el reglamento de condominios, el código sísmico, normativa BAMBI sobre sistemas constructivos, normativa BAMBI sobre cuáles de los elementos de la ley 7600 se incluyen en los proyectos, y en general, el concepto de modelo de vivienda urbana inclusiva sostenible. Estos seis considerandos son los que establecen el marco general de la normativa que hay que conocer para poder desarrollar estas soluciones. Esta parte es importante, acá es donde les explicamos que si bien es cierto, el proyecto no tienen ustedes que ir a buscar el lote específico, el proyecto va a ser ubicado en un lote plano, estándar e igual para todos los participantes con medidas de 6 metros de frente y 30 metros de fondo. Y ya nosotros les hemos simplificado el ejercicio, si bien es cierto, la arquitecta Dania habló del visor, ya los cantones y distritos del visor ya nosotros se los hemos extraído y se los hemos listado en unas tablas que están en las bases del concurso. Estas tablas provienen del visor, por eso es tan importante la explicación que hizo la arquitecta Dania. Entonces, ¿qué es lo que los participantes deben hacer? Bueno, deben seleccionar la provincia, cantón y distrito en donde ubicarán su proyecto, sabiendo que ese proyecto va a ser ubicado en un lote cuyas medidas son 6 metros de frente por 30 de fondo y es plano. Entonces deben elegir la ubicación geográfica, ya sea que quieran trabajar en la GAM o que quieran trabajar fuera de la GAM. Estos terrenos, estos distritos no es que sean más importantes que otros distritos del país, sino que simplemente son los distritos que en estos momentos tienen las condiciones de disponibilidad de agua potable y alcantarillado sanitario que se requiere. Como lo mencionaba Dania, para que esta densificación, verticalización se pueda dar en la ciudad, debemos hacerla en terrenos que sean propicios para poder manejar las aguas residuales en ellos. Y sería muy difícil hacer esta densificación y tratar de apoyarnos en un sistema de tanque séptico de drenaje. Por ello, las zonas idóneas que se han identificado son aquellas que tienen tratamiento de recolección de aguas residuales. Entonces se debe indicar si voy a trabajar en una tipología metropolitana o en una tipología un poco más rural, si voy a trabajar en cantón y distrito de altura con clima frío o si lo estaré haciendo en cantón y distrito con clima cálido o seco. Entonces deben indicar eso y eso les va a servir para que ustedes diseñen elementos como el confort, la ventilación y algunas otras decisiones importantes de diseño. Bueno, la mención honorífica ya lo habíamos mencionado, aquellos que además de hacer el ejercicio básico, vayan más allá e incluyan una vivienda para familia numerosa y una para adulto mayor, estarían adicionalmente participando en la mención especial. Hay ciertas condiciones importantes que hay que considerar, entonces acá, sin entrar en mucho detalle, porque sabemos que tal vez la exposición ya ha sido de cierta longitud, mencionarles que en las bases del concurso se explica la memoria descriptiva que debemos presentar, el formato de la imagen representativa que debemos aportar, la representación gráfica de la propuesta. Se explica que se busca una estimación general de costos
por lo menos en rubros unitarios, muy, muy, muy básica la estimación de costos para saber que el proyecto cumple con ciertos parámetros de costo total, ¿verdad? Y generar un video o animación multimedia. Entonces, aquí, si me permiten, voy a mostrarles muy rápidamente por encimita estas secciones de las bases para que vean ustedes el grado de detalle que ellas tienen. Entonces, aquí estoy mostrando las bases, ¿verdad? Y aquí se explica en detalle qué debe traer la memoria descriptiva, cómo debe ser la imagen representativa, cómo debe ser la representación gráfica de la propuesta que se envíe, cuáles elementos debe considerar, ¿verdad? El conjunto, la elevación principal, posterior, lateral, longitudinal, transversal. La estimación general de costos, básicamente, con que existan estas líneas, ¿verdad? ¿Cuánto estimamos que valen las fundaciones, el sistema estructural, la estructura de cubierta de techo, los acabados arquitectónicos, el sistema eléctrico y el sistema mecánico, en términos muy gruesos y generales, para poder sumar todo ello y saber cuál es la estimación global de costos? No hay que entrar en detalles más que por precios unitarios que ustedes puedan tener a su mano. Y finalmente, un video o animación multimedia. Entonces, esos son aspectos importantes que se deben considerar. Vean ustedes que las bases es un documento bastante detallado al que ustedes podrán tener acceso una vez que se inscriban en el concurso. Me paso de nuevo a la presentación. Criterios de evaluación que se están tomando en cuenta. Todo esto, les recuerdo, es un extracto de las bases del concurso, ¿verdad? Entonces, el equipo, el evaluador o jurado estará conformado de manera interdisciplinaria. Van a ser profesionales con amplia experiencia en vivienda, en ingeniería, arquitectura, y para poder evaluar estos elementos que serán la estética, la innovación, el costo, mantenerse el costo dentro de los parámetros. Recordemos que es vivienda urbana, inclusiva y sostenible, ¿verdad? Entonces es una vivienda que tiene que ser inclusiva, que puede ser de costo asequible. El que el diseño cumpla con ciertas lógicas de diseño sostenible, para lo cual pueden guiarse con algunos conceptos de la guía RESET. Adaptación climática al cantón y distrito que estoy seleccionando, ¿verdad? Por eso es tan importante hacer la selección de cantón y distrito. Lo mismo para pertinencia sociocultural, ¿verdad? Que haya una pertinencia sociocultural con la propuesta arquitectónica que estoy haciendo respecto a su entorno. Y finalmente, la complejidad de diseño, ¿verdad? Habrán diseños que pueden ser menos complejos que otros, entonces también se pesa en la selección de los ganadores la complejidad del diseño. Ya para ir terminando, algunas fechas importantes, ¿verdad? La entrega de proyectos se está programando para hasta en la semana del 17 al 20 de junio. Las inscripciones estarán hasta el 30 de mayo. Estaremos también hasta ese periodo atendiendo consultas. La evaluación del jurado se está planteando para las primeras semanas de julio y la proclamación para mediados de julio, con una respectiva entrega de premios para finales de julio. Y eso son el material que les teníamos para el día de hoy. Ahora abriríamos el espacio si las personas participantes tienen alguna consulta que nos puedan compartir. Eric, perdón, hay una pregunta en el chat. La voy a leer. Ah, dice, sí, por favor. Una consulta. ¿Para el concurso se puede tomar en cuenta la modalidad con local comercial en el primer nivel? No, por eso les explicaba que la presentación, la primera parte del taller fue el concepto WIS en general, porque nos interesaba que lo conocieran
todo lo que expuso la arquitecta Dania es el concepto BUIS, cómo se ha venido promoviendo el modelo de gestión y de promoción. Y ahí está, en el concepto más amplio de BUIS, sí está la modalidad comercial. En el concurso nos mantuvimos con modalidades residenciales para no hacerlo demasiado amplio y por ello solo las tres tipologías que les voy a volver a proyectar para tener bien claro, aunque yo creo que esa pregunta la habían hecho en cierto momento antes de que yo llegara ahí, pero de todas formas, ¿verdad? Acá les estoy proyectando las tres tipologías que estarían participando, que se estarían premiando con estos premios, o bueno, o con los premios, el premio mayor y la mención especial. Pero básicamente trabajar en estas tres tipologías. Gracias por la pregunta. Hay otra pregunta que dice que saben que el concurso indica los cantones, pero no se podría hacer la propuesta en la zona que indico. Esa no la tengo muy clara. Si es indicó. Tal vez si nos replantea esa persona la pregunta, porque hay otra que dice, el distrito de Jaco está por tener infraestructura séptica en los próximos años. ¿Esta modalidad se podría implementar en la región? ¿No se podría plantear en Garabito, Distrito 1? Ahí tal vez para responderle, estamos ahorita llevando a cabo una investigación con el Ministerio de Salud y con las tesis de la Universidad de Costa Rica para definir cuáles sistemas de tratamiento de alta eficiencia y bajo costo nos pueden permitir incursionar esta modalidad en cantones que no tengan el colector de aguas residuales, sino que se pueda trabajar en el terreno con un sistema de desempeño. Como todavía no contamos con esas soluciones, por eso es que no las incluimos en el concurso por el momento. Pero recuerden que el concurso es una forma en que nos conocemos, nos reunimos y empezamos a discutir del tema más amplio que nos interesa, que es la pregunta que están haciendo la persona que nos escribió, que es ver a dónde es factible ubicar estas modalidades. Entonces, aparte del concurso, más bien invitamos a la persona a escribirnos y a que juntos analicemos ubicaciones, no solo en Garabito, sino en otros lugares, con esta investigación que se está haciendo de sistemas de tratamiento. Como no se tiene todavía la respuesta exacta de cómo hacerlo, pues entonces no estamos por el momento incluyendo en el concurso sitios que todavía no tengan la red sanitaria. Espero haber atendido la consulta. De momento esas son las preguntas que hay en el chat. No sé si hay más preguntas. Aquí me mandaron tres que habían planteado. Dice, ¿me podría explicar mejor cómo se selecciona el sector donde se va a ubicar la propuesta BUIS? Entonces eso es un puntito lo que estaba explicando, ¿verdad? El proyecto se va a ubicar en un lote plano estándar que utilizarán todos los participantes por igual, con las dimensiones estándar de 6 metros de frente por 30 de fondo, y elegir la ubicación geográfica de acuerdo con la lista que les acabamos de mostrar. Está en la página 17 y 18 de las bases del concurso, ¿verdad? Entonces, quizás creo que esa pregunta también había entrado un poquito antes de la presentación y de estas preguntas. Aquí me mandan otros. ¿Puede repetir las tipologías en las que se puede participar? Bueno, yo creo que también esa había entrado un poquito antes, pero igual repetimos acá las tipologías y las vuelvo a proyectar. Estas son las tipologías del concurso, ¿verdad? Es tipología 3x1, que es ubicar una vivienda en cada piso, ¿verdad? En algún lado hay que hacer una escalerita ahí para que cada quien vaya bajando y lleguen al primer piso, ¿verdad? La tipología 4x1, esta es similar a 3x1, pero hay que considerar que los bomberos, al ser cuatro pisos, ya piden o un segundo medio de egreso o rociadores. Entonces, ahí nos pueden escribir, los podemos señalar una normativa de bomberos que está permitiendo un sistema de rociadores diferente para casos residenciales, bien interesante. Entonces, ese podría ser compatible con este de 4x1, o si gustan hacer el segundo medio de egreso en alguna parte también.
Ahí tendrían que estar usando puerta cortafuego en el núcleo de escalera. Y la 4x1, 4, 5, 6 por 1, ¿verdad? Esta es en ese lote que también creo que pueden ubicarla acá, para tener un proyecto con más rentabilidad, tener más unidades, ¿verdad? Entonces ahí tendrían que ver si hacen un paso lateral o si hacen un paso por debajo, que la unidad de abajo sea más pequeñita que las de arriba, etcétera. Entonces esas son las tres modalidades. Además de las modalidades, si usted quiere participar en una mención especial, tendría que además asegurarse de que una solución sea diseñada para familia numerosa, o sea, 50 metros cuadrados, tres dormitorios, y otra solución para adulto mayor. Esperamos haber respondido esa consulta. Y me dicen que hay una última acá. ¿Cómo se conforman los equipos para poder inscribirnos? Entonces, esa creo que la habíamos mencionado también. El equipo mínimo van a ser entonces dos miembros. Sería el miembro principal coordinador, que es una persona arquitecta, y el miembro acompañante, ¿verdad?, en el diseño, que sería una persona ingeniera civil o ingeniera en construcción. Adicionalmente, es muy recomendable, pero no es obligatorio, que participen otras miembros de otras disciplinas, como lo son la ingeniería eléctrica, topográfica, electromecánica, mecánica o de mantenimiento industrial, y también estudiantes de ingeniería y arquitectura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si un estudiante quisiera ser el miembro uno, coordinador, no podría, porque tiene que ser un profesional del CEDIA. Sí podría participar un estudiante, pero siendo un acompañante en el equipo, no siendo el que inscribe ni el coordinador principal del equipo. Y esas son las que tenía yo. Ah, ok, el correo para consultas, el correo para consultas es este que habíamos puesto, se lo voy a volver a enviar acá en el chat. Este es el correo para consultas. Este le llegó a quién. Se lo mandé a todos. ¿Se lo pasé? No. Creo que se lo mandé solo a una persona. Perdón. Aquí tengo que mandárselo. Todos. Ahí está. Ese es el correo para consultas. Se podrán hacer preguntas hasta el 30 de mayo. Y explicarnos cómo es el modelo para adulto mayor y el modelo para familias numerosas. Bueno, eso lo mencionábamos también, ¿verdad? El modelo para adulto mayor, no le puedo decir ahorita específico, porque son varias cositas que hay que tomar en cuenta en dos documentos que van a estar ahí para ustedes, pero sí se puntualiza muy, muy, muy claramente qué es lo que debe tener una vivienda para ser para adulto mayor. Y para familia numerosa, que es de 5 o más, tiene que ser una vivienda de 50 metros cuadrados y de 3 dormitorios. Esas son las que tengo yo en este momento. Entonces, no sé si damos un chancecito para ver si alguien tiene alguna pregunta adicional. Sí, porque por lo menos en este chat ya no hay más. Sí, a mí en el otro chat no me han enviado todavía. Entonces, vamos a dar unos minutitos más. Sí me recuerdan aquí que aclararles, ¿verdad?, que como han solicitado más tiempo para la inscripción, inicialmente el plazo de inscripción era un poco menor. Ahora recién se está ampliando hasta el 30 de mayo, y entonces 30 de mayo es el plazo para inscribirse y habría que entregar proyectos en la fecha que mencionábamos, entre el 17 de junio y el 20 de junio. Voy a proyectar esa diapositiva nuevamente para que la puedan tener ahí ustedes. El plazo original de inscripción era un poquitito más corto, pero lo ampliamos hasta el 30 de mayo.
y la entrega de proyectos entonces queda entre el 17 y el 20 de junio. Perfecto. Entonces, de parte de este servidor, ha sido un gusto acompañarlos. Les agradecemos la atención y las preguntas. Tania, no sé si quieres darle unas palabras de despedida. Sí, no, agradecerles por la compañía y quedamos atentos a sus consultas, al correo que Eric compartió en el chat, para que vayan lo más claros posibles a la propuesta de concurso. Y agradecerles también por el interés de participar. Esperamos tener pronto muchos prototipos más construidos. Así que cuenten con el apoyo nuestro y el apoyo de las instituciones. Perfecto. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias. Unidades en tres o cuatro niveles. La idea es que pequeñas y medianas empresas de construcción participen ubicando lotes pequeños o casas que ya cumplieron su vida útil. Estos espacios deberán ubicarse en los cuadrantes urbanos que permitan densificar en altura, además de contar con servicios de agua potable y alcantarillado pluvial y sanitario. Todos estos espacios deberán también estar bien ubicados respecto a parques, transporte público, comercio, servicios urbanos, educativos y de salud. Vivienda Urbana Inclusiva y Sostenible es promovido por el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos, el Banco Hipotecario de la Vivienda y el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos. Cuenta con el apoyo de Presidencia de la República, el INBU y varias entidades financieras del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Queremos invitar a empresas de construcción, profesionales de ingeniería o de arquitectura que estén interesados en ser parte de este modelo, para que juntos reactivemos la economía del país y rediseñemos nuestras ciudades. Para más información, diríjase a la página www.miva.go.cr o www.bambi.fi.cr. Nuestras familias merecen su casa para disfrutar nuestra ciudad.